Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Prison Architect, ¿vale? Lo siento por la P que me acaba de salir, lo he notado, una P que te cagas, ¿vale? Que seguro que se ha retumbado en las orejas, ¿vale? Y vamos a cambiar totalmente ya todo, ¿vale? Nos dejamos de la última misión, que más o menos nos pide hacer una cárcel lógica y normal, así que nos sudamos ya de la última misión. Y vamos a empezar nosotros ya por fin nuestra primera cárcel, ¿vale? Vamos a tirarle de plano un poco. Un segundito, vamos a hacer que esto sea la entrada. Y aquí podemos hacer así, o sea, nosotros aquí podríamos poner vallas. Un segundo, sí, vale, pues venga. Mira, con el tiempo pondremos vallas. Y pondremos, bueno, lo típico de que esto sea así, pam, pam, hasta aquí. Vale, igual por aquí. Vale, y hasta aquí de momento. Esto en un principio. Vale, aquí era una puerta, ahí otra. Bueno, vamos a hacerlo así y así, ¿vale? Ahí la puerta y puerta. Venga, vamos a tirar de construcción, aunque es un poquito más caro. ¿Se puede rotar esto de alguna manera? Sí, vale. ¿Vale? Esto irá aquí. Vale, tenemos 8 obreros, o sea que de momento podemos ir tirando con esos 8 obreros. Vamos a hacer, primero vamos a leer la carta del director ejecutivo. Vale, vale, vale. Perfecto, cerramos. Luego vamos a pillar de subvenciones este y este, ¿vale? Estas dos subvenciones son las primeras básicas. Venga, vamos al lío. Construye 2 oficinas, contrata a un alcaide. Vale. Pues mira, vamos a hacer. Uf. Realmente, por lo que me estoy fijando, no está muy bien hecho eso que hemos hecho. O sea que el plano este tiene que cambiar. Vale, porque aquí están las basuras y están varias cositas. Nada, de momento lo dejamos así, eso lo quitamos. Vale, lo hemos quitado. Y ya veremos el día de mañana cómo lo hacemos. Construcciones. Oficinas. Vale, lo mismo. Podemos hacer una oficina aquí. Y otra aquí, ¿vale? Si os fijáis ya tenemos más o menos, gracias a las oficinas, como he hecho un pequeño pasillo, ¿vale? Contratamos a un alcaide que irás aquí. Aunque... de momento nada, ya cuando según vaya construyendo, ¿vale? Tendremos las cosas. Al contratar el alcaide podemos poner a ver qué me está pidiendo. Me está pidiendo finanzas, vale, ya lo estamos haciendo, ¿vale? Perfecto. Vale, construir una ducha, un patio. Vale. Vale, mira, en un principio esto podría ser el patio. Vale. Aquí vamos a poner las primeras celdas. Más o menos así para hacerme la idea. Aunque de momento podríamos poner la mitad, con las duchas en medio, por ejemplo. Y podríamos poner el comedor y estas cosas, por ejemplo, aquí, ¿vale? En un principio iría algo así. Vale, pues venga, vamos al lío. Venga. Aunque construcción es un poco más caro, no me importa tirarle al principio así. Vamos a poner el comedor. Vamos a poner la cocina justamente pegada. Vale, esto en un principio ya está, ¿vale? Seguimos viendo. En salas. Vale. Todo esto va a ser el patio. Vale, la recepción, ¿de cuánto tiene que ser? Vale, no tiene que ser que de nada. ¿Qué necesitamos? Vale. Vamos a poner aquí un 8x8 de recepción, ¿vale? Y luego lo que me interesaría mucho es la celda provisional, que tiene que ser un 5x5 como mínimo. O sea que igual que ahí hemos puesto eso. Vale, vamos a poner esto por aquí. Venga, vamos a darle un poquito de velocidad, que me vayan construyendo todo esto. La idea del plano sería, imagínate, algo así. Vale. En un principio todo esto serían vallas. Vallas. Por ejemplo, así. Y vallas, ¿vale? Luego podríamos hacer una pared de ladrillo que fuese todo esto. Casi casi yo diría de poner unos cimientos que fuesen esto. Vale, venga, que me vayan construyendo. Vamos a empezar también a poner puertas. Mira. Aquí irá esto. Aquí, ¿por qué no me deja? Da igual, la podemos poner ahí mismo. Y por ejemplo aquí y aquí, ¿vale? Irán estas puertas. De personal, de momento contrata un guardia, 2 guardias, 3 guardias, 4 guardias, ¿vale? Por las puertas que hay. Venga, vamos a ir viendo todo. Los primeros presos llegan en 23 horas. Vale, pues venga, tenemos tiempo aún de que nos lleguen los primeros presos. Voy a poner tiempo, que como siempre se me olvida poner tiempo. Vale, vamos a empezar a construir una cárcel desde cero. Espero que me ayudéis, ¿vale? Porque solo he hecho como el tutorial y estoy... aún me encuentro perdidísimo. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver. Venga, velocidad un poquito, vigilando sobre todo siempre en los presos. Y dejando que ellos vayan construyendo cositas. Vale. Eso también es importante que lo vayan construyendo. Yo aquí necesito que me pongan una valla así y otra valla así. Vale, un segundo que vamos a quitar todo lo que sería el plano. Vale, en 20 horas están aquí los presos. Vale, también habrá que tirar, porque aquí en medio... Ah, mira, no, ya la están poniendo bien, vale. Ahí a su pared de ladrillos. Vale, todo esto ya está tirando, perfecto. Vale, aquí sí que ha fallado, ¿vale? Y hay que tirar... No, 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 la van a construir, perfecto, perfecto. Está yendo de puta madre de momento. Vale, ha quedado un poco más grande de lo que yo me pensaba. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Vale, eso va a ser la recepción, que pondremos la gran puerta, ¿vale? Vale, esto es la recepción, eso es la de esto sería el comedor y la cocina. Vale. En un principio servicios. Vamos a hacer que llegue aquí un cable eléctrico que tire más o menos por aquí. Por aquí. Y empalme con el cable eléctrico. Y este mismo cable eléctrico que tire por aquí, por aquí. Iremos viendo un poquito cómo lo bifurcamos, ¿vale? De momento eso. Luego la tubería grande. Venga, una por ahí hasta aquí. Y otra la pasaremos de momento por aquí y por aquí, ¿vale? Venga, pues al lío que es gerundio. Vale, aquí tanta de esto me sobra. O sea, esto me lo podéis demoler. Y si queréis os voy a poner prioridad y todo. Vale. Vale, a ver. La puerta esa. Aquí de momento hay que hacer una valla y una valla. Luego podemos siempre hacer alguna cosita por aquí. Ahora podríamos hacer, pues, imagínate, me lo invento, ¿eh? Que luego las visitas sean por aquí y salgan por aquí para ir a las visitas. O... ya todo eso lo iremos investigando. Venga, vamos a poner un par de obreros más. Vale, a ver. Esto era la celda provisional. ¿Qué necesita una celda provisional? Retrete y banco. Venga, vamos a hacer la zona de retretes por si acaso. Me piden... dos bancos. Y en un principio esto ya lo tendríamos, ¿vale? Vamos a tirarlo esto por aquí. Y vamos a poner 1, 2 y 3. Vale, espérate que esto necesita entrada. Vale, vamos a poner la puerta. Por ejemplo, ahí mismo, ¿vale? La valla está bien, aunque yo creo que si hacemos el muro de ladrillos es casi que mejor, ¿no? Creo que sí, ya me lo diréis en los comentarios, a ver qué opináis. Vale. Bueno, es que claro, sí, pues que me pongan primero esto y luego podrás hacer esto. Es que a veces parece que sean un poquito tontos esta gente, ¿eh? A ver cómo va el tema de los servicios. O sea, hay que estar súper encima de ellos porque hacen lo que les sale de los mismísimos huevos. Vale, cable eléctrico. Ahora lo tienen que construir. Vale, el patio, ¿qué pasa? Detrás de una puerta. Gran puerta de la cárcel. Vale, esto no es una puerta. Vale, sí, porque falta que construyan todo esto. Venga, va. prioridad a esto ya, y luego prioridad a esto ya. Vale, venga, esto lo tenemos ya más o menos, ¿vale? A ver, vamos a hacer el plano un poquito. No, mentira, tiene que ser así, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3 3x2, vale. Vale, esta la vamos a hacer compartida, ¿vale? Este espacio lo podríamos hacer de duchas, vale. Tenemos una celda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una compartida, ¿vale? Perfecto. Pues a pegarle caña. Venga. Se podría haber hecho eso del tirón. Esto, en un principio, las celdas ya están. Vale, quitamos el plano. ¿Qué mierda? Ah, eso ha sido construcción, perdón. Le damos a esto y lo quitamos todo, ¿vale? Venga, velocidad. Vale, en un principio el patio ya está. Me van a empezar a construir eso. Vale, un segundo. Servicios. Siempre hay algo en lo que la cagan. Vale, perfecto. Pues venga. Necesito que empiecen a construir esto. Venga, es súper importante que en 9 horas ya los tenemos aquí a los presos. O sea, aquí ya a destajo. Construye un comedor, que estamos en ello. Construye una ducha, también estamos en ello. Vale, 4 cachofas. Y todo eso de sumideros por si acaso. Vale. Vale. Ya más o menos tenemos esto hecho. Salas. Mira. Vale, ese es el dormitorio. Y todo esto son celdas, celda y celda, ¿vale? Venga, vamos a poner. En las celdas necesitan cama, 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 cama y cama. Vale, los retretes. Vale. Cama, litera. Vale, 2 literas. Y 2 retretes, ¿vale? Dicho esto, le damos velocidad a todo esto. Luego, servicios. Vale. Vale. Vale, en un principio esto debería estar todo bien. Vale, le damos prioridad a esto y luego ya ponemos las puertas de la cárcel. Vale. También necesitaríamos aislamiento. Vale, no tenemos más dinero que esto. Uf. Pues no vamos sobrados, ¿eh? Vale, vamos fatal de pasta. Vale. Vamos fatal, necesitamos por lo menos coger y poder conseguir estas 2 cositas. Aunque por suerte tenemos construido lo básico. Vale, hasta aún le falta agua. Vale, ¿cómo puede ser que te falte agua? Vale, a ver. Necesitaría contratar a un puto contable. Vale, todo esto es la ducha. Mierda, que la hemos cagado. A ver. Vale, la tienen que instalar, o sea que quizás no la hemos cagado, ¿eh? A ver. Que quizás se lo han traído al sitio. Ah, no la hemos cagado, no. Vale. Vale, a ver si llegan ya los primeros presos. Venga, va, que quedan minutos para que lleguen los presos, ¿eh? Ya los tenemos casi aquí. Luego lo que estoy viendo que quizá quitaríamos las vallas y pondríamos ladrillos, ¿eh? Con el tiempo ya lo veremos. Sobre las paredes de ladrillos, aquí falta un poquito de luz. Vale, perfecto, acaban de llegar los primeros pesos, así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Mira, aquí están llegando. Vale, vamos a dejar el vídeo por aquí y en el próximo ya sí que sí le vamos a dar caña a la cárcel. Espero que os haya gustado, ya me diréis qué mejorar y qué no, por eso lo paro aquí, ¿vale? Para el próximo vídeo poder mejorar antes de que se me empiece a colapsar de presos todas las ideas que me deis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!